aunque duela tanto, tengo que aceptar. Hello guys, so this is another listening for people studying GCSE Spanish or even AS Spanish. If this is your first time, I hope you will stay. Espero que te quedes. Hola, buenos días. Muy buenas. Vale, ¿me puedes hablar un poquito? Pues, preséntate por favor, si me puedes decir cómo te llamas. Muy bien. Pues yo me llamo Alejandro. Vale, gracias Alejandro. ¿Quién era tu profesor favorito? ¿Y por qué? Pues mira, mi profesor favorito fue el de filosofía. Okay. Porque a mí no me gustaba nada, okay, pero gracias a él me empecé a interesar mucho por esa asignatura. Ok, muy bien. ¿Y eras buen alumno, en tu opinión? Yo era normal, o sea, estudiaba lo suficiente para poder aprobar. Como muchos. Ok, dime un recuerdo bonito de tus días en el cole, porque ahora estás en la uni, ¿no? ¿Estás? Sí. Pues tengo muchos, sobre todo con mis amigos. En plan, en las horas del recreo, jugando al fútbol o al baloncesto y pasármelo muy bien con ellos. Vale, muy bien. ¿Qué opinas de cyberbullying? Pues opino que está muy mal y que la gente no debería hacer eso, porque es que la gente lo pasa muy mal con estas cosas. Okay. ¿Y has sido víctima alguna vez de el acoso escolar? Por suerte, no he tenido ningún caso de bullying. Okay. Muchos coles ahora son bilingües. ¿Tú te fuiste a un colegio bilingüe? No, yo no he estado en ningún colegio bilingüe, pero pienso que es una idea muy buena, porque ahora mismo el inglés es algo muy importante. Okay. ¿Qué nivel de inglés tienes ahora mismo? Pues tirando para abajo. No es muy bueno. ¿No? O sea, yo entiendo a la gente hablar inglés, sí, pero a la hora de yo hablar no. Sí. Se me cuesta mucho. Pero yo creo que también, porque he notado esto mucho aquí, que la gente muchas veces digo, ¿hablas inglés? Y dicen, no, como tú. Pero luego empiezo yo a hablar inglés y entienden muy bien. Yo entiendo el inglés, pero bastante bien, pero el problema es ya cuando tengo que hablar yo, que ahí es cuando no se me da muy mal. O sea, es la vergüenza de hablar. No, es que no sé hablar inglés, me cuesta un montón formar las frases. Sí. Y a lo mejor te bloqueas. Sí. Vale, muy bien. ¿Te considerarías ir a Inglaterra a lo mejor para mejorar el inglés o...? Alguna vez lo he pensado, ir a Inglaterra a buscarme un trabajillo de camarero, sí, 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 y aprender el inglés porque es que lo veo muy importante. Claro. ¿Qué estás estudiando en la uni? Yo estoy estudiando música en el Conservatorio Superior. Ah, qué bien. ¿Y cómo te está saliendo? Pues bien, de momento vamos tirando, vamos bastante bien. Muy bien. Y dicen que los días del instituto, del colegio, deben ser los mejores de tu vida. Para mí era la uni, personalmente. ¿Para ti? No, yo pienso que ahora estoy mejor que en el instituto. ¿Sí? Sí. Estoy trabajando en lo que me gusta, estudiando lo que me gusta y estoy muy bien, la verdad. Vale. Pues Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. De nada. Y hasta la próxima. Muy bien. And guys, disculpen por mi voz ronca, que estoy súper resfriada, and so this is why my voice sounds like a bit like a frog. Until next time.